Y la hueva, o sea, son 2, 3 días o La ayer como lampareada. por 3 horas traía las manos hinchadísimas, yo qué rollo, ya me dijo el chico, no, no, es que ¿por qué andas en tu periodo? Y es un desajuste hormonal. Dije, pero, y ya después nada más le di un poquito de camina, ya como que Se quitó. se me quitó, pero me empezó como el dolor aquí por el, dije, qué pedo, qué desmadre, uy, qué desmadre. Vente a nuestra cama, vamos a acostarnos ahí las tres. Yo me voy a ir a acostar. Aunque sea chimorea. Pero pues si ahorita nada más van a poner las pelotas y vamos a ir otra vez. Bueno, pero mientras la ponen, se van a echar ¿Será? como Yo una creo que se orden. tardan todavía. Pues ayer, ¿cuánto tiempo estuvimos en la tarde? Si es, limpié la cocina, hizo de comer Sí, entre uno ¿verdad? y otro. O fue entre el segundo y el tercero. No, entre el primero y el segundo. Hicimos la comida como que durante todo el día en los breaks que teníamos, como que, ¿no? Nos colamos los caldos, aquí mi comadre practicó unas cosas. El jabón Hicimos. para los trastes, please. Y Es que que no uno ya sea está uno de que te ahí. jode los dedos. El jabón Nada. de Nada, ¿verdad? trastes. Ni toallitas para secar. No, qué Oigan, desmadre. como que se les. O sea, a mí yo lo hago porque me gusta y porque es mi manera de entretenerme y pasar el día. No, no, no. Mire, Kelvin, a mire. ver, necesitamos quórum. Necesitamos tu opinión. ¿Qué les gustaría comer? Algo que les pase por la cabeza. A ver si yo lo logro. Tengo las cosas para preparar. Algo sabroso. ¿Cómo? Asado negro. ¿Qué es eso? Ok, no tenemos la carne para eso. Un asado venezolano muy rico. Una carne Es que yo guisada. no sé, como que yo nunca he sido Un sirloin. de ay, ¿Quieres tal? estoy emocionada por comer algo así, wow. Todo lo que han hecho a mí me ha fascinado. Y la verdad es que yo puedo comer lo más sencillo que es la carnita así asadita. Con una buena Hoy ensalada. Y una ensalada. perfecto, Y hoy está listo. perfecto. Ajá. Y las papas. Yo no soy de antojadas así. No, y si O les sea, yo quieren que sí, les pero ayude, yo con de mucho gusto. postres, Ay, pero de dale. comida, muy común. ¿Será que les hago un pay de limón? No. No lo hagas, por Tengo los favor. ingredientes con leche condensada. ¡No! Tengo todos los ingredientes para elaborar un pay de limón con mucha azúcar y con mucha mantequilla. Azúcar y mantequilla. No. Pero es que, por ejemplo, el pay normal solo es la galleta, el limón, la leche. La leche El pay de está. queso, ¿no? Es como un Pay pay de de limón. queso. Ah, no, pues galleta María y luego le echas una capa de la cosita y luego llega galleta María. Y... Bueno, no, ese es un tipo de pay que Por tú eso, pero haces. ese no está tan. Es que ese es el convencional. Sí, ajá, pero El ¿tú crees que tuyo la ya es galleta? No, más. no, pero, exacto, pero ¿tú crees que la galleta María la hacen con qué? Ah, no, obvio, o sea. Este es uno y el que tú dices es otro, que lleva mantequilla, Y ajá, ¿y tú ta, crees ta, que la galleta ta. María la hacen con qué? No, por eso. O sea, no estoy diciendo por Con las galletas engordar. esas, las No redonditas, estoy ¿no? O sea, diciendo la galleta por María es la misma engordadera, pasta sino que hago yo a por. mano. No por engordadera, Ah. sino por diferentes tipos de Ajá, pay. exacto, como diferentes Versiones. sabor. Y el de galleta María, que a mí me encanta, porque la galleta queda muy Ese es mi crujiente. postre favorito. No, queda aguada. Súper aguada, sí. Por la Con que capa la que le puedes agarrar pones con la encima. cucharita y Sí, obvio, lo ah, metes. ese es otro Ajá. que tú haces. No, lo Porque mira lo hagas. que yo hago. Yo No agarro la las galleta trago. María. Cuando hago el pay con galleta María, que generalmente no lo hago así. Primero tengo el refractario de pay, que es así que tiene como un. No, aquí no hay. Pero podemos usar el que metí, el El de la donde metí. papa. Ajá, exacto. Ajá, lo podemos hacer cuadrado o ahí hay un sartén que le falta un mango que se puede meter en el horno que Pasarlo tiene más la grande. forma de pay para que quede como pay de abuelita, como pay de revista, pues. O sea, la forma de pay. ¿Pero por qué tanto? Bueno, porque pues. No, es que con las medidas que yo tengo, es ese Ah, así. grandote. Entonces. Por ejemplo, agarras la galleta María, ¿vea? La pones en un bol, la apachuras, 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 Ay. la apachuras, la apachuras, la apachuras, la apachuras.
y le pones una barra de mantequilla y haces una masa con la galleta María. Por cierto, que Vero dejó unas galletas. ¿No las comemos? Le damos una tarila a la galleta. Oreo. Ya sé. Yo estaba pensando en eso y dije, pero si solo tuvo dos días. Ay, si hacemos un pie con galleta de Oreo y chocolate, la abuelita, leche condensada. Pero no las, o sea, yo me comí dos. Eso puede ser una buena idea. Pero, ¿qué, cuántas quedarían? Pero sí, sí quedan bastantes. Agarramos cinco, las galletas. Cuatro, cinco. Dos, cuatro. ¿Qué son Oreos? Dos, cuatro, seis. Ajá. Bueno, hacemos, agarramos la Oreo, la apachurramos. O, ¿por qué no el helado de prote y leche? Ay, no. Ajá. Yo de la prote estoy hasta aquí. Helado de... ¡Salud! 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 Ay, no, yo no quiero proteína. Gracias, reina. Yo me quiero meter en una pastelería y... ¡Sas! ¡Sas! Sí, pero estamos a dieta. Y ya para, ya y ya lo, para así, no le puedes poner galleta Oreo así encima. O te comes la galleta Oreo así con el helado prote. Ya no le metes mantequilla, azúcar, solo es huevo, prote y no sé qué otra cosa. Pueden hacer te comes la como tipo nieve de proteína. Eso. Con el chocolate. Ajá, eso. Que dijo Gisela. Ajá. Eso. Comen con dulce, chocolate, pero no tan así. Y usamos las galletas de Oreo. Exacto. Para que parezca una nieve de uh-huh. chocolate con pedacitos de galleta exacto. de Oreo. Y ya. Me parece perverso. Yo también estoy de acuerdo. La cara de tu cara. La cara de Kelly. Algo muy inteligente. Por favor. Y helado, y helado. Sí. Helado. Ya que es un programa de todo, de Chevy y de helado. ¿Y qué vamos a comer? Helado. ¿Qué vamos a comer? Yo quiero una cerveza. Hígado y huevo. Encima, así una. ¿Cómo se llama? Ya. Chocolate, nieve de chocolate. Carteras de huevo y una bolsa de papas y con eso. Se chingó. Papas pobres, helado y chela. Y huevos. Estoy de acuerdo con todo. ¿Y ya? Me parece eso. Me encanta la idea. Todos felices, todos contentos. Y el que no, hígado y huevo. Punto. Se acabó. No, una rachera. La rachera está padre. Acabo, podemos aguantar 40 días sin comer. Pero pues sí, vamos a estar comiendo helado, cerveza, helado, sí. huevito. Aparte helado, armamos cerveza. Más contenido, estando pedos. Sí. No, aparte con las chelas se te quita el hambre. Te pones perfecto. Pedo y ya no tienes hambre. Exactamente. Hacemos botanas, pedo? Hacemos botanas con salchicha y Valentina. Salchicha y Valentina, vámonos. Que se acabe todo lo que hay en el refri. Sí, que no quede nada. Nada. Ahí están todas las prote. Si quieren algo, ahí está. Cómanse una proteína. Tráguese esa. ¿Tienes hambre? Trágate una proteína. Ya vamos a dejar la casa. Limpia. Ya no vamos a recoger. Ya no hay jabón para los trastes. No, eso no, porque hay moscas.